este paisaje tan bacano. ¿Qué más, parceros? ¡Qué verga, maluco, maluco, maluco! ¡Ah! Yo soy Andrés Rivera. Bienvenidos a un nuevo video. Pues pasamos 2x1, creo que ya no hay esa promoción en el sistema de Transmilenio, entonces... ¿Qué más, parceros? Yo soy Andrés Rivera. Yo soy Andrés Rivera. Yo no soy Andrés Rivera. Esta es mi perspectiva desde la salida del día de hoy. Vamos a ir a encontrarnos con Felipe ahora más adelante. Ya les mostraré en qué nos vamos. Nos tocó venirnos en taxi porque salimos muy tarde de la casa, entonces íbamos a venirnos en Transmilenio, pero nos tocó mirar otra alternativa más eficaz. Bueno, parceros, vamos aquí en el bus. Yo te conozco. De camino al lugar. Llegamos al cruce de Tobia. Nuestro destino, Tobia. Ahora vamos, pichaditos. ¿Qué más, parceros? Yo soy Andrés Rivera. Y yo soy Andrés Rivera. Ahora sí. Nos encontramos en el municipio de Tobia. Este es el destino del que les estaba hablando. Hoy venimos a hacer... deportes extremos. Y sí. Este video se llama un epic vlog. Este es un epic vlog. Lo que vamos a hacer hoy es súper, súper emocionante. Venimos con nuestra familia y con unos compañeros del grupo de capoeira en el que yo estoy. Y vamos a hacer rafting y torrentismo. Estamos en el río Tobia. El río Tobia es este que sale y se une al río Negro. Río Negro. Que es por el que vamos a hacer lo de rafting, que es lo que ya nos están llamando para hacer. Entonces ahorita les vamos a mostrar cómo es el tema del rafting. Para que se animen, esto es muy bacano. Yo ya lo he practicado y este creo que lo practico una vez, pero hace muchos años. Vamos a volver a hacerlo y anímense, es muy bacano. Ah, bueno, al final del video vamos a hablar de precios, de experiencias y... para que se animen. Bueno, vamos a recibir la inducción de parte de la empresa. De las precauciones que tenemos que tener y de todo lo que tenemos que hacer. Ya está. Buenos días, equipo. Buenos días. Mi nombre es Wilson, voy a ser parte del equipo de guías. Si gustan, puedo ser su guía en el día de hoy. Entonces, chicos, ahorita nos vamos a equipar nuestro equipo principal para la actividad personal: casco, chaleco y remo. ¿Listo? Todo el mundo vamos a llevar casco, chaleco y remo. Bien, entonces les presento los botes. Los botes tienen capacidad para 6-7 personas. ¿Cómo vamos a ir ubicados dentro del bote? Con nuestros pies vamos a tomar una posición de seguridad, un anclaje prácticamente, con los dos pies, siempre con los dos. El equipo izquierdo, pie izquierdo adelante. En este caso, los dos chicos que va adelante, hay un calapié para su respectivo pie, derecha e izquierda. Mandamos cuerpo y remo adelante, remo vertical y hacia atrás. Ahora viene un comando de seguridad muy importante, van a estar atentos cuando le griten al piso o adentro. Dana, la rodilla que tengo atrás va a entrar primero y hago esto. Adentro, vamos Dana, de una, sin soltar ninguna seguridad, ¿listo? Hombro con el compañero, hasta nueva orden. A ver, acá vamos el equipo de chicas, todos dan un grito. Allá está el equipo enemigo. Llegamos. Hay que asegurar bien al paquete. El Bruku. George. Todos remos. Bien. Bueno, casi todos se fueron en ese bote. Y solo nosotros dos, Felipe y yo, con los dos compañeros, vamos en este bote que es más pequeñito. ¡Y nos lavaron!
acá. ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Rescatado! Bien, ¿cómo vamos, chicos? ¡Bien, bien! ¡Bien! Encallamos. La otra lancha.
Señor. Ah, sí. Cuando vuelvan, se encuentran en el río. Tres veces más de lo que es, se puede practicar. ¡Dos! ¡Alto! ¡No lo rompes, allá! Ya, no sé si se alcanza a ver. ¡Más adelante! ¡Se pasaron! ¡Venga! ¡Uhú! ¡Qué bien! ¡Para los mejores! ¡Vale! ¡Para los mejores! ¡Claro! ¡Mission complete! ¿Qué tal el viaje? ¿Qué hace mamá? ¿Su merced? Acá no. Buenísimo para repetirlo. Muchas veces. Ay, se resbaló. ¡Qué hombre! ¿Cómo le fue, mija? Bien. Feliz. Bueno, ahora vamos otra vez. ¿Gustó? Sí. Ahora vamos. ¿Para la oficina? Para la oficina y ya nos indicarán cómo es la siguiente actividad. Y los pies ahí pegados. El momento de la comida. Se vea muy chistoso. Algunos centímetros más tarde. ¿Algo por decir? Es que, gracias. Es como si no tuvieras nada de nada. Esto nada, nada de nada, nada de nada. Dale. Me ponen atención por acá, por favor. Esto se llama un 8, ¿vale? Esto lo vamos a meter en el medio del arnés y de la pantaloneta para que no se golpee. Okay. Si esto se golpea, va a haber posibilidad que se rompa y en la cascada, sí, señor. Entonces lo vamos a llevar siempre por el medio del arnés y la pantaloneta, ¿vale? Bueno, listo, ya después de ponernos seguridad para hacer la actividad, nos vamos a subir al transporte. Ay. Lo bueno es que tenemos a alguien que le tiene miedo a las alturas. Y empezó mal. Bueno, ya llegamos al lugar, estamos caminando. Todos vamos ya con equipos y cascos. Después de que nos trajeron en carro por una mano de subidas y bajadas, por una montaña, la verraca, llegamos aquí a caminar a través de un río, yendo hacia... de este lugar. Sustos que dan gusto. No, oh, está chivo, está alto. Está alto, vea la posición de marca. Sí, no, abajo de acá, Vamos a percibir un poquito la altura de aquí para allá, se va a caer la coche. Chicos, ya cuidado. Beba acá. Esto de esta forma el sistema. Este es el sistema que va a permitir descender. Entonces, es muy importante que no tratemos de estar así vertical en la cascada, porque nos resbalamos y nos vamos de hocico contra la piedra. Tenemos que estar así, tendidos para atrás, con las piernas allá apoyadas, estiradas y apoyados los pies al frente. Esta es la forma. Bueno, esta mano va de apoyo acá. No se tiene que colgar de acá, sino esto se afloja y no se hace nada. Esto tiene que estar templado acá todo. Y el peso atrás, en el arnés, así. ¿Listo?
esta mano de apoyo, no le hacen fuerza, con esta pueden liberar de a poquito y van bajando, liberan y van bajando, la mano atrás y así, esa es la técnica, ¿vale? ¡Tres! ¡Va la primera de los nuestros! ¡Vamos, eso, vamos! ¡Vamos, para abajo! ¡Para otro lado! ¡Muy bien! ¡Sigue así, sigue así! ¿Tienes algo para decir? ¡Vamos, Kate! ¡Ay, se fue! ¡Eso! ¡Abre las piernas! ¡Eso! ¡Otro robazo! Eso. Eso, Ana, vamos. No cierres los ojos. Mira, 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 mira arriba. Míranos a nosotros. Vamos. Respira, calma. Piense. Calma, no pasa nada. Calma, calma, calma. Tú puedes. Pasa, pasa conmigo que yo te estoy sentando. Vamos, Chávez, tú puedes. Calma. Respira. Como te llamas, piensa. Piensa lo que hiciste ya. Será lo mismo, exacto. Calma. Eso, esta es tu vida. Acá le hagas fuerza. Berraquera, berraquera, vamos. Mira, abre las piernas, camina más. Eso, muy bien. Muy bien, Chávez, muy bien. Ahí está, firme. ¡Me fui! Sigan por ahora. ¿Yo puedo quedar así? Vamos a esperar a Felipe acá, ¿listo? Vean la altura que tenemos acá. Mire. Allá abajo se ve la gente. Respira y apoya. Apoya las plantas de los pies. Y abre los apoyos. Eso. Muy bien. Va. ¡Vamos, Feli! ¡Allá está Felipe! ¡Y arriba el papá! ¿Cómo les fue? ¿Qué? ¿A dormir? ¿Cómo les fue? ¡Ven, Andrés! ¡Vamos! ¡Eh, Rabazo! ¡Al pozo, al pozo! ¡Huevazo! ¡Se fue! ¡Se perdió! ¡Buena! ¡Llegó Aileen! ¡Ya va acá! ¡Mírame! ¡Eso! Bueno, desde acá se ve prácticamente la, todo lo que bajamos, que fue desde allí arriba, luego este pedazo, hasta allá donde están ellos, allá donde están, van alzando los brazos. Entonces siempre se baja hartísimo. Y estas fueron las actividades que hicimos hoy, hablando de precios, a 40.000 cada actividad. Y 20.000 el almuerzo, o sea que fueron en total como 100.000 pesos por persona. Estuvo bueno porque las actividades valen la pena.
torrentismo estuvo muy bacano, el rafting también estuvo chévere. Y el almuerzo. El almuerzo, el desplazamiento también estuvo bueno, pues porque uno lo desplazan. El almuerzo, y lo único es que ahorita nos toca coger bus y toca ir ni miedo. Estamos cansaditos, pero contentos. Se cumplió con el lema. Vale mucho la pena que vengan a Tobia a participar de estas actividades tan, tan bonitas que presentan estos terrenos y el pueblo. Y es relativamente cerca de Bogotá, ¿no? Aproximadamente 2-3 horas. Sí, dos horas. Dos horas larguitas. 3:30 por el tranco. Son 100 kilómetros. Sí. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerden suscribirse, darle like, seguirnos en nuestras redes. Esperamos les haya gustado. Compartan el video, denle like, que nos ayudan un montón. Y nos vemos después. Suerte.